¿Qué hay? Tenemos aquí hoy una levadura que no está en su mejor momento, ya está un poquito viejecita, está blandita, ¿no? Entonces vamos a revivirla porque quiero hacer unas caracolas de pasas y otras de chocolate. La hemos metido en este cuenco con leche tibia y le vamos a añadir una cucharadita de azúcar para que se ponga contenta. La vamos a dejar un tiempecito aquí que se vaya deshaciendo y reviva. En este bol hemos puesto medio kilo de harina y le vamos a añadir 5 cucharadas de azúcar glas. No, 5 no, perdón, 4. Con 4 está más que bien. La masa sigue nutriéndose de la tibieza de la leche y de los azúcares. Entonces, en este bol pequeño, que parece que tiene 5 huevos, pero en realidad son 4. Lo que pasa es que últimamente me están saliendo muchos huevos con doble yema, que es el caso de este. Pero son 4 huevos, los batimos y tal cual se lo vamos a incorporar a esta masa, a la harina y el azúcar, y lo vamos a amasar. Bueno, como no me fío mucho de si la levadura está muerta, voy a hacer la prueba añadiéndole harina hasta hacer una bola. Bueno, ya tenemos hecho la bola, que tiene que quedar muy flojita, no puede ser una cosa mazacota, sino que tiene que ser blanda. Y vamos, tan blanda es que se pega muchísimo las manos, como se puede ver. Entonces, para saber si está viva lo suficiente, si me va a servir o no me va a servir, voy a hacer el viejo truco que hacían en mi casa y que después he leído en la Paradere que lo hace también, que es ponerla a flotar haciendo la cruz. La ponemos a flotar en agua, se hundirá, pero después tiene que subir. Bueno, como se puede ver, flota, quiere decir que está viva, que ha revivido y que nos va a servir, ¿eh? La sacamos y la vamos a mezclar. También vamos a quitar esto y lo vamos a poner ahí. Pues sirve, así está bien. Entonces la vamos a mezclar con el resto de la masa, que era, recordémoslo, los 4 huevos, las 4 cucharadas de azúcar que le he puesto, azúcar glas, y los 500 gramos de harina de fuerza. Siempre harina de fuerza, ¿eh? La harina normal no sirve para este tipo de bollería. Bueno, pues ahora ya vamos a amasar un poquito. Hay distintas técnicas de amasado. A mí me gusta mucho la que he visto en los vídeos de Artinet, porque realmente él hace un pan buenísimo y consiste en hacer, en estirar y doblar. Estirar y doblar. Es muy pesadito esto, porque hay que estar 10 minutos haciendo así. Se pega mucho a las manos, como se está viendo, pero la verdad es que después queda mucho más esponjoso. De manera que voy a seguir haciéndolo así hasta que la masa se ponga homogénea. Una vez que hemos amasado esos 10 minutos, hemos extendido un poquito la masa y ahora le hemos puesto 250 gramos de mantequilla, así blanda como se ve, troceada, y vamos a amasarla con la mantequilla. Si nos hiciera falta, pues le pondremos un poquito de harina, un poco más de harina. Pero todavía hay que ver cómo se va mezclando y no vamos a anticiparnos. Primero vamos a mezclar y luego vemos si necesita ese pelín más de harina. Bueno, pues después de haberle dado estas vueltas, está quizás demasiado blanda, así que le vamos a echar un poquito de harina por encima y continuamos amasando. Bueno, pues no le hemos echado más harina, sino que a base de hacer otra vez esto, la masa
cogiendo la consistencia de vida, ganando aire para que después quede bien esponjoso. Así vamos a ponerle un poquito de harina por encima. Y dándole una vuelta, la pondremos en el bol, tapada con un paño limpio y húmedo, y la metemos en el horno a 25 grados, pues durante 2 horas mínimo, ¿eh? A partir de ahí ya se ve. Pasadas 2 horas, la masa está, beber ha subido muchísimo. Entonces vamos a añadir un poquito a la superficie porque tendremos que extenderlo. Lo sacamos del molde. Está bien esponjoso. Vamos a poner también un poquito de harina por encima. Y también sobre el rodillo. Lo extendemos. ¿Chocolate? No. Primero vamos a untarle un poquito de mantequilla derretida. Y un poco de azúcar glas. Luego chocolate, que he triturado yo, lo he triturado este grueso, vamos a ver qué tal queda después. Venga, vamos. Pero que no le pongan coco. Y entonces ahora lo vamos a enrollar. Y ahora las de chocolate las vamos a pintar de huevo. Por fuera, antes de cortarla, y por encima después. Igualmente las aplastamos. Y las pintamos de huevo. Pues otra vez al horno, una vez que le hemos puesto el huevo, como 3/4 de hora o 1 hora, a la misma temperatura, 25 grados. Pues ahora que han subido, voy a echarle un poquito de agua con azúcar glas por encima, solamente las de abajo. Y les voy a poner temperatura de 180 y supongo que en unos 20 minutos estarán. Y tras 25 minutos de horno, este es el resultado.